Some people have written books, some have a great look that covers the magazines for kids who are 17. But I don't know what to do. Staring into the blue sky and just waiting for a sign. Some, they are certain of what awaits them. Hola, queridos corazones, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Para los que no me conocéis, mi nombre es Carmen y este es mi canal My Essential Style. Y vamos a empezar el día con un buen café y vamos a aprovechar las mañanas para expresar gratitud y dedicar tiempo para uno mismo. Esto es una práctica que a mí me encanta hacerla porque además de enriquecedora, pues bueno, esto te puede transformar positivamente tu día. Así que os animo a que lo probéis. If I could tell you, I don't think you'd believe how long I felt this way. I'm begging you to stay. And if I could show you, I'd hope that you could see all the possibilities. La planificación del día de hoy se presenta bastante ajetreada, así que voy a adelantar lo más que pueda de la casa por la mañana porque luego me quiero poner con el armario para hacer el cambio de ropa. Y lo primero que voy a hacer es poner una lavadora. Show me what it's like to be circling among the clouds, because without you by my side. Otra de las cosas que tenía planeado para hoy es limpiar la cafetera, pero no limpiarla solo por fuera, sino también por dentro. Hace una semana que se me encendió el pilotito de descalcificarla y llevo procrastinando pues toda una semana. Y la verdad es que nosotros tomamos muchísimo café, así que voy a darle una buena limpieza por dentro para así, bueno, pues mantener la cafetera. Ya os lo he dicho muchas veces que es muy importante el mantenimiento de los electrodomésticos para así alargar su vida. Feels like I can fly. You can take me high. La verdad es que esta cafetera es demasiado cara para dejarla echar a perder. Dar mantenimiento a la cafetera para mí es esencial para así asegurarme un rendimiento óptimo y un café de calidad. Hay que eliminar residuos del café, previene obstrucciones y prolonga la vida útil del aparato, como os he dicho antes. Además, contribuye a un sabor consistente y evita posibles problemas técnicos. Así que si tenéis una cafetera de este tipo o de cualquier otro tipo, ya sea de cápsulas o la italiana de toda la vida, hay que darle mantenimiento
para que haga un buen café y así pues nos dure muchísimo tiempo, ya que hoy en día los electrodomésticos ya los hacen para que no duren mucho. Así que nosotros vamos a cuidarlos para que duren pues lo que tengan que durar. Until you saved me, until you set me free. My eyes were closed, now I see clear as day. And I just wanted to say that you can take me high. Feels like I can fly. I don't need anybody, I don't need anybody else. Take me, no one will ever take me away from you. I promise I will hold on to you. I don't know what I'd do without you. Without you. You can take me high. Feels like I can fly. You can take me high. Feels like I can fly. You can take me high. Y una vez ya he terminado esto, pues voy a aspirar lo que es la planta de abajo, porque eso sí que es algo que hago todos los días. No me gusta ver el suelo sucio y bueno, pues con pasarle la aspiradora hoy es más que suficiente. Y antes de ponerme en faena, pues sí que me quiero dejar lo que es la ropa terminada. Así que la lavadora que he puesto ya ha terminado, voy a poner una secadora y en cuanto esto lo tenga listo, pues ya me voy para arriba. Y como veis, pues me voy a preparar una tostada con esta fruta que me encanta, los higos. Los higos, la verdad es que es una elección deliciosa y nutritiva. Los higos son ricos en fibra, vitaminas y minerales. Y bueno, y tienen un sabor para mí delicioso y único. Así que, bueno, pues esta fruta es súper versátil, tanto en ensaladas como postres o simplemente, como yo me voy a hacer ahora, un tentempié, me voy a hacer una tostada. Yo le he puesto queso cottage, pero la receta original es con queso ricotta, está buenísimo, pero bueno, yo no tenía. Y nada, simplemente poner los higos cortaditos, los podéis cortar como queráis, así, transversal, como queráis. Luego se le ponen nueces y un poquito de miel. Un poquito luego de sal y ese contraste del dulce con el salado, la verdad es que está buenísima. Os la recomiendo totalmente. Shiny seas don't mean a thing. Bye.
대화 같이 오라면 될게요. Y ya por último, solo me queda doblar la ropa y ya subirla y guardarla. Como estáis viendo en las imágenes, este es el Sinfonier que hace juego con mi habitación, que lo tenía en la habitación de invitados. Pero bueno, como quiero cambiar un poco lo que es mi walking closet, pues lo voy a pintar. He decidido que lo voy a pintar en blanco, así que voy a quitar los tiradores porque he comprado unos nuevos que le van más con la habitación y voy a pintarlo de blanco. We're like the waves on a big blue stormy sea. But still you're the one who brings out the best. Y antes que nada, lo que voy a hacer es sacar parte de la ropa del armario, porque bueno, pues hoy se nos presenta un día muy muy movidito con la ropa, porque ya sabéis que yo tengo un montón de ropa de hace muchísimo muchísimo tiempo y tengo que ir deshaciéndome poco a poco de ropa que no utilizo. Así que nada, primero vamos a hacer esto del armario, que le voy a dar un gran cambio, porque aquí tengo dos estanterías de metal y bueno, pues la verdad es que no se me hace nada nada funcional teniendo tanto para colgar. Yo necesito tener pues eso, cajones para guardar lo que es la ropa. Entonces nada, voy a cortar la parte central de estas estanterías que son metálicas y ahí voy a poner la cómoda. Always figure it out, don't we? Yeah. And we're like the waves on a big blue stormy sea. We're a little messed up, baby, kind of up and down, and we keep falling till we hit the ground, but then we, ooh, we get back. Y lo siguiente que voy a hacer es lijar el mueble. Simplemente es pasarle pues una lija suave, como si estuviésemos quitando el polvo, y luego pues limpiar los restos de polvo que hayan quedado. La voy a poner ya donde la quiero poner y ahí mismo la voy a pintar. Y voy a ir sacando la ropa, que luego tenemos que pues eso, que hacer una criba bastante importante. La pintura que voy a utilizar es de Magnolia Home, la verdad es que me encanta porque bueno, ya la utilicé cuando pinté de azul las mesitas y la cómoda de la habitación, y esta pintura da un resultado fantástico. Así que nada, si vivís aquí en Estados Unidos la podéis conseguir en Lowe's y la verdad es que vamos, con dos pasadas es más que suficiente. Just you and me. Ooh, always get back up again.
Y bueno, pues esto ya es al día siguiente y como podéis ver, mirad qué desastre de jardín tengo. Todo esto es alrededor de la casa. La verdad es que antes de irme de vacaciones lo tenía muy muy bonito, pero al volver, bueno, pues todo estaba hecho una jungla. La mala hierba se había apoderado de lo que son las jardineras que hay alrededor de la casa. Y bueno, pues yo la verdad es que he hecho muchísimo en el jardín, pero eso me ha pasado factura. He estado haciendo rehabilitación porque tengo un ligamento irritado y no puedo hacer muchos esfuerzos, así que he tenido que contratar a un jardinero para que me arregle este desastre. Así que nada, Juan se va a encargar de dejármelo todo súper, súper bonito. Every day should be like a hovering cloud. Ooh, and it's only you and me. No one else can bother us to step on our feet. Oh no, step on our feet. There's a chance we won't make it back. We better move to the positive side. There's a reason why we still have each other to hold. Now we could stay awake all night and have dinner in bed. Slowly watch as the sun rises. Y bueno, pues como no me puedo estar quieta y bueno, pues la fisio me ha dicho que sí que puedo cortar el césped, pero que no abuse mucho, pues nada, mientras el jardinero está terminando eso, yo voy a cortar el césped para que luego pues el resultado final sea mucho más bonito y se vea todo como a mí me gusta. It was bound to happen, 'cause your heart is caving in. So why you bother? This is not alone. Step on our feet. Y así es como ha quedado todo. La verdad es que estoy súper, súper contenta. Así las plantas crecerán más, porque la verdad que con tanta mala hierba que había no les dejaban crecer y bueno, era un desastre. Así que nada, os voy a enseñar todo. Mirad qué muñeco tengo. Es que vamos, lo tengo que amar. Yo sé que muchos de vosotros también lo amáis. Es que es, vamos, parece un muñequito. Slowly watch as the sun rises, or fall asleep instead. Ooh, this is how it ought to be. Every day should be like a hovering cloud. Ooh, when it's only you and me, no one else can bother us, step on our feet. Oh no. Step on our feet. Y bueno, pues ya después de haber terminado el jardín y ya no tengo que hacer nada afuera, voy a seguir porque este es el segundo día que llevo con el armario. Hacer el cambio de armario puede ser una tarea, bueno, pues tediosa, aburrida y bueno, pues que requiere mucha fuerza de voluntad en mi caso para poder deshacernos de ropa. Entonces, bueno, pues yo lo he desglosado en 5 pasos.
que la verdad es que pues me ha funcionado bastante, por eso quiero compartirlo con todos vosotros. Y lo primero de todo es hacer pues eso, una evaluación de lo que es la ropa que tenemos. Yo he hecho una evaluación de la ropa, he revisado todas las prendas de verano y he decidido qué prendas deseo conservar para la próxima temporada y cuáles, bueno, pues o bien para donar o para guardarlas porque me lo estoy pensando. Entonces, bueno, si el año que viene no me acuerdo de ellas, pues entonces ya veré qué hago, pero de momento no me deshago de ellas y las guardo, que eso es otra opción. Cuando os digo almacenamiento inteligente, me refiero a utilizar organizadores, cajas o bolsas para guardar prendas de verano que no usarás durante el otoño. También puedes etiquetarlas, si por ejemplo compráis cajas de plástico, contenedores, pues para facilitar la identificación, pues ponerle etiquetas. Yo estas que tengo, como tienen la tapa transparente, pues perfectamente se ve lo que hay, que eso es pues otra manera de almacenarlo. El tercer paso sería seleccionar la ropa de otoño o de otoño-invierno, como lo hagáis. Planificar los conjuntos de otoño y seleccionar las prendas para hacer esos conjuntos. Bueno, también podemos considerar las tendencias de moda y asegurarnos de que todo lo que tenemos, que sean cosas esenciales como suéteres, chaquetas, accesorios de temporada. Hay cosas que son súper, súper básicas, que son de fondo de armario, que digo yo, como lo que es un pantalón negro, una camisa blanca, un pantalón vaquero. Todo eso es de fondo de armario, que eso, vamos, con esas prendas puedes hacer mil combinaciones. ¿A qué me refiero con una organización eficiente? Pues, bueno, pues me refiero a la práctica de estructurar y disponer las prendas y accesorios en un espacio para optimizar el acceso, la visibilidad y utilizar y la utilización de cada prenda o de cada artículo que tengamos en el armario. Este proceso implica la reorganización estratégica
del armario. Me refiero el uso de perchas, de cajas, así como la maximización del espacio mediante el doblado o la disposición ordenada de la ropa en lo que son los cajones, estantes, lo que tengáis. El objetivo principal es facilitar la selección de conjuntos, reducir el desorden y crear un entorno donde cada prenda tenga su lugar designado, porque así, bueno, pues vas a convertir tu armario mucho más funcional y estéticamente más agradable. La organización eficiente en el armario no solo mejora la accesibilidad a la ropa, sino que también fomenta el sentido del orden, el ruido visual y la calma en el espacio personal. Yo en mi caso lo que os aconsejo, por ejemplo, yo he agrupado las prendas, una parte las de primavera-verano y otra parte las de otoño-invierno. También me gusta colocarlas por colores, desde el blanco hasta el negro, porque así, bueno, pues no sé, para mí es mucho más rápido el buscar algo. Por ejemplo, para un pantalón negro, pues buscar una camisa blanca o lo que sea, no tengo que estar mirando, ya sé que están agrupadas. Luego también, bueno, pues si lo tenéis en cajitas, yo no tengo cajitas, pero si tenéis cajitas podéis etiquetarlas para así facilitar la ubicación de las cosas. Y el último paso, pues lo de dar un toque final con estilo, pues me refiero a que tu armario tiene que reflejar tu estilo personal. ¿A qué me refiero con esto? Pues que las prendas en el armario son una representación directa de tu estilo personal. Debes incluir piezas específicas que reflejen la estética y las preferencias de moda que a ti te gustan. No porque una cosa sea súper, súper tendencia haya que comprarlo, no. O sea, pues tú tienes que elegir tu paleta de colores, los colores que más te gustan o te sientan mejor, pues eso ya es un indicador de tu estilo personal, que a ti te gusta X color. Algunas personas pueden tener una paleta de color específica que se repite a lo largo de sus prendas, mientras que otras pues experimentan una variedad de tonos. Yo no soy de mucho colorín, pero cada persona tenemos nuestro estilo. También la inclusión de accesorios pueden agregar un toque distintivo y único a tu armario. O sea, podéis tener pues lo que son las joyas o los complementos a la vista. Hay quien prefiere una disposición ordenada y minimalista, mientras que otras pues pueden optar por exhibir sus prendas de manera más creativa. Y luego, pues el estilo personal en el armario puede adaptarse a las tendencias actuales o mantenerse atemporal, dependiendo de la preferencia individual. La forma en que se integran las tendencias revela cómo alguien fusiona lo contemporáneo con su estilo único. La organización cuidadosa del armario no solo tiene beneficios prácticos, sino que también puede impactar positivamente en el estado de ánimo y la percepción general del entorno personal. Si al abrir las puertas de un armario organizado o al entrar a un walk-in closet, la sensación de paz surge, al evitar la sensación abrumadora de desorden y caos. Además, el proceso de mantenimiento regular contribuye a mantener esta sensación de paz a lo largo del tiempo, ya que se convierte en un hábito que promueve el bienestar mental y emocional. Así que yo os recomiendo que cuidéis el estilo y la organización del armario porque realmente es muy valioso para nuestra salud mental.
Y ahora sí que ya, una vez terminado el armario, pues ya voy a hacer la cena. Y la verdad es que había sacado unos filetes de lenguado, pero lo voy a hacer, como decimos nosotros, un suquet de peix. Esta receta la podéis hacer con cualquier tipo de pescado y la verdad es que es súper, súper fácil. Así que nada, os dejo con las imágenes. Así que es una receta muy, muy recomendada para cenar, que lo podéis acompañar si queréis con un poquito de arroz blanco. A nosotros solo con esto ya nos gusta. A veces sí encuentro, porque no es fácil encontrar aquí, le pongo unas almejitas, pero si no, no pasa nada. Sin las almejas también está muy, muy bueno. Como aquí es difícil encontrar caldo de pescado y no tenía arreglo para hacer un fumet, pues le he puesto una pastilla de caldo de pescado. Y una vez la cena ya está en marcha, pues voy a sacar el lavavajillas corazones, que yo normalmente lo hago por la mañana, pero esta mañana ya habéis visto que he tenido un montón de cosas por hacer y no lo había sacado todavía. Así que mientras se va haciendo la cena, voy a sacarlo en un periquete. The roads that lay open are many. When the old one's gone under the knife, and I can feel the sun on my skin, beginning to thaw from within. El pescado es lo último que pongo y lo paso por harina para que se trabe un poquito el caldo, y nada, con 5 minutos que lo pongas encima y tapado, el pescado se cocina. Thank you.
hasta aquí, corazones, el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y motivado, o por lo menos que os haya entretenido y que os animéis a hacer vuestro cambio de armario. Daros las gracias por ver el vídeo hasta el final y estar un día más ahí. Y bueno, corazones, pues como siempre os digo, que ya sabéis que os quiero un montón y que nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. You were